Señoras y señores, muy buenas noches, como siempre les decimos, sean ustedes bienvenidos a su casa, a esta su televisión cercana como es Costa del Sol Televisión. Programa de turismo, uno más, y aquí seguiremos hasta que el cuerpo aguante y seguramente vamos a aguantar por encima de la crisis del COVID-19, que buena secuela nos está dejando. Abril, aguas mil. Pues afortunadamente el dicho se va cumpliendo porque el agua tan necesitada en abril está haciendo honor al refrán. Último programa del mes de abril, atrás queda la Semana Santa y por delante temporada alta, temporada... ¿Lo dejamos en un suspense? Lo cierto es que parece como si hubiera signos esperanzadores a tenor de cómo va la vacunación, de que la cosa se puede ir controlando y que la llamada cuarta ola pues no está siendo como tal e incluso está registrándose en unos valores muy por debajo de poder considerarla como tal, como una ola. Lo cierto es que esto está encarrilándose de una manera un poco más positiva, no sé si denominarlo como en otras ocasiones hemos hecho con ciertos brotes verdes, pero eso no debe de implicar que nos relajemos y que consideremos de que la batalla está ganada, máxime cuando nos vienen después de que hemos superado pues la vacuna, o mejor dicho, el contagio del COVID en versión británica, ahora nos viene el contagio del COVID en versión india. Bueno, ojalá que el lejano oriente siga estando lejano, aunque si bien del oriente nos venía ya el virus en su fase inicial. Dicho esta introducción, pues nosotros tenemos que seguir mirando lo expectante, tenemos que seguir preparándonos a tenor del el nuevo punto de arranque o la recuperación que tengamos que emprender en torno a nuestra industria turística. Y como punto de ensayo, termómetro de la situación actual, qué mejor que echar mano de, bueno, pues, de nuestro municipio, de cómo el turismo se está preparando para esta buena aventura que pueda venir, lo digo entre comillas, de cara a este año, con temporada o no temporada, ojalá que así lo sea, y en el caso concreto de cómo Benalmádena puede estar enfilando estas expectativas que ojalá sean una realidad para todos nosotros. Bueno, pues dice el dicho que cabe sumar, sumar en todos los sentidos, y no podemos descartar ninguna energía. Y cuando hablo de sumar, en el caso del Ayuntamiento de Benalmádena y del equipo que rige el área de turismo, cuya área está liderada por el propio alcalde, como es Víctor Navas, de un tiempo a esta parte, ha habido la suma de ese equipo por personas que están consideradas que pueden aportar, que pueden tener prestigio y que, de alguna manera, ahora todos, más que de una manera dispersa, tenemos que ir apoyando y empujando para la recuperación turística. Y esto es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Málaga, de Benalmádena, en las últimas jornadas, cuando hemos sido conscientes de una incorporación. Incorporación de un colaborador de esta casa, como es José Miguel Bordera, que forma parte, ha sido llamado a formar parte del equipo de turismo municipal del Ayuntamiento de Benalmádena, donde es coordinado por otro colaborador de esta casa, como es Juan Carlos Cabrera. A ambos os doy las buenas noches. Juan Carlos, José Miguel, gracias por estar una vez más con esta televisión de todos los benalmadenses. Y Juan Carlos, lo de sumar no era una teoría, lo de sumar es una realidad, ¿no? Sí. Bueno, buenas noches, gracias por invitarme, como siempre. Y evidentemente, hemos tenido la suerte de la reciente incorporación de José Miguel Bordera, que nadie tiene que hablar de quién es él, es de sobradamente conocido, y que el alcalde Víctor pues pensó que, pues esto no se ha fraguado en un día, esto ha sido conversaciones, conocernos, tal. Bueno, y al final pues le habló con él y le dijo que si quería incorporarse al equipo, por supuesto de forma desinteresada, sin ningún tema económico por medio, y simplemente para que aportara pues su experiencia y sus conocimientos, sobre todo en el mundo hotelero, en la Costa del Sol y concretamente en Benalmádena. O sea, creo que eso es una buena suma y, bueno, yo personalmente darle las gracias a él por haber aceptado unirse a este equipito que tenemos montado. José Miguel, ¿cómo fue, bueno, pues, el envite? Porque jubilado,
A efectos laborales sí, pero tú a efectos prácticos nunca has estado jubilado. El hecho de que te digan, aquí tienes la posibilidad de que tu experiencia sea considerada, ¿cómo fue esa manera de comprometerte con Benalmádena, donde al mismo tiempo es tu residencia? Hombre, sobre todo me siento, a todo eso, buenas noches también, me siento muy honrado porque se hayan acordado de mí, porque lo hayan tenido en cuenta. Como bien ha dicho Juan Carlos, esto no es reciente, esto ha llevado un tiempo, se habló varias veces. Lo que ocurre es que, como sabéis, yo antes era asesor de la presidencia de AECOS, cargo que terminé, he estado casi 4 años, cargo que terminé el día 24 de marzo, que se produjo el cambio de presidente. A mí me había nombrado Luis Callejón y ahora ha entrado el nuevo presidente Pepe Luque con su equipo, lógicamente. Entonces, al mismo tiempo que yo terminé con AECOS, pues el alcalde quiso tomar un café conmigo y concretar un poco los temas, me explicó qué es lo que esperaba de mí, qué es lo que creía que yo podía aportar. No a este equipito que dice Juan Carlos, sino al equipazo que hay en la Delegación de Turismo del Ayuntamiento, que te puedo asegurar que trabajan como descosidos y que es un equipo muy bien avenido y con grandes ideas y que da gusto estar integrado ahí y que además pues que te valoren y te consideren. Entonces, de alguna forma, pues yo me siento realizado, sigo estando relacionado con el mundo del turismo, de los hoteles, que es, yo siempre seré hotelero o director de hotel, mejor dicho, Así es. pero es buen criterio el hecho de que en las decisiones que se tomen allí se pueda escuchar un comentario o la opinión de un exdirector de hotel que de alguna forma puede aportar esa visión que tanto interesa a los hoteleros, Y que no tanto. olvidemos que es un capítulo importante dentro de la industria del turismo en el municipio, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues me tienen a su completa disposición, estoy encantado y creo que va a ser una etapa muy bonita y que voy a disfrutar mucho. Y que posiblemente podían tomar ejemplo otras instituciones municipales porque decíamos al principio, ahora todos tenemos que sumar, tenemos que echar mano de todos los recursos que se tengan en activo o en pasivo, pero sobre todo con sabiduría y con experiencia como la que se pueda atesorar con José Miguel Bordera. De ahí que si hay elementos y hay personas que están válidas para con su experiencia y sabiduría poder compartir criterios y apostarlos en base a la situación de recuperación que hemos de tomar, creo, Juan Carlos, que el alcalde ha dado en la tecla, al menos de la filosofía y de las personas, y pone, no sé, en el punto de mira para que esta experiencia del Ayuntamiento de Benalmádena sea extrapolable a otros ayuntamientos de la costa para que entre todos sumemos desde todas las instancias que sean posibles. Está claro, y sobre todo que a la hora de elegir determinadas personas, tanto las que cobramos dinero como en el caso mío, como los que no están remunerados, tampoco es que se mira políticamente. O sea, es interesante no sé, el que determinadas personas pues no sean socialistas, y entonces están en el equipo eso, porque se trata de tomar a lo mejor o a lo mejor que está en el mercado, por decirlo de alguna forma, y eso es pues también digno de alabar, ¿no? De lo que se trata es de hacer un equipo, está hecho, está montado, está funcionando, pero con los inconvenientes que tiene el poder desarrollar todo tipo de acciones en el campo administrativo oficial de ayuntamiento, porque esto no tiene que ver nada, una empresa, las decisiones se toman, se desarrollan inmediatamente, se ponen los recursos inmediatamente, en el ayuntamiento no, el ayuntamiento es muy, muy, muy dificultoso, muy problemático, todo lleva técnico firmas, y es muy complicado, sacar un proyecto. Si tú quieres hacer algo en el ayuntamiento, en el área de turismo, en la que sea, date tu tiempo de 6 meses, 8 o 9 meses para empezar a sacarle la luz, porque si no, no lo vas a hacer. Y máxime en estos tiempos en los cuales nos encontramos. También, Siempre también, también, también. la experiencia, los conocimientos son de valorar. Pero ante la coyuntura en la cual nos encontramos, que esto veremos a ver cuándo arranca bien y cómo arranca, el cuándo y el cómo va a necesitar de gente capacitada que junto con los que están en nómina, como con los que no están en nómina, iniciativa institucional, iniciativa privada o empresarial, todos a una para intentar recuperar esa deseada normalidad de cara a nuestra primera industria turística. Por tanto, bien por la idea, bien por el fichaje, Hombre, que ya lo claro. quisieran otras empresas Sí. pese a su jubilación, ¿eh? Digamos que José Miguel, ya decíamos, está laboralmente jubilado,
pero capazmente sigue estando en primera línea de intelectualidad bueno, pues, de lucidez, de ahí que hayamos sumado para Benalmádena con un valor siempre permanente. Y dicho esto, la tarea, el trabajo, se impone. Trabajo que, por ser puntuales, éramos pocos y parió un poco la abuela. Bendita el agua que nos ha venido en abril o nos está viniendo con el temporal de turno que se ha acompañado con esta curiosa borrasca llamada Lola, ¿no? Y que en el caso concreto de las playas de Benalmádena, algunas playas de Benalmádena han dejado alguna secuela. Bueno, pues con lo que ocurre habitualmente, no es que ocurra solo en Benalmádena. Esto es el pan nuestro de cada día, de cuando el mar quiere recuperar el terreno que se perdió y el hombre ha intentado, pues, arañarle espacio al Mare Nostrum. Cierto es que hemos sido objeto de las noticias de algunos telediarios, vaya por Dios, solamente salimos en telediarios cuando hay alguna noticia de cierto color gris, pero bueno, ahí está, Juan Carlos. Temporal que ha afectado a alguna playa del Bilbil, ¿no? Y algún que otro chiringuito. La situación, al menos desde el punto de vista municipal, está controlada y puesta en manos de las instancias que tienen competencias. Bueno, hemos tenido quizás pueda ser el último levante de la temporada. Ha sido muy fuerte, muy corto en el tiempo, pero muy fuerte en cuanto a metros de altura de ola y ancho de banda de la ola, ¿no? Evidentemente daña, porque siempre daña, esto ya todos los años lo sabemos, y concretamente lo que ha hecho un gran destrozo es en un chiringuito concreto de una playa concreta, pero también debido a las circunstancias donde está situado y tal. Pero bueno, eso es inevitable, yo lo siento muchísimo por el empresario, que habrá que ayudarle a poner todo en marcha, pero es que es inevitable. Si tú estás a 10 metros del agua y vienen olas de 3 metros, pues es que no queda solución. Afortunadamente no tenemos turistas, pues por lo tanto no se han enterado mucho de lo que desafortunadamente no tenemos turistas, y el ayuntamiento pues está poniendo en marcha sus medios propios municipales, dando noticias a costa, porque que no se olvide alguien que la intervención en las playas es costas, el ayuntamiento propone y costa dispone, ¿eh? Y bueno, y entramos en la historia de los protectores ¿cómo se llama? Se me ha ido ahora mismo. Los diques De los estos. diques que estaban ahí, en la zona de Ribera. Quilones, claro. Riones, si es bueno, es malo, regular. Bueno, esto es discutible, técnico tiene la administración, ellos serán los que tienen que decidir. El ayuntamiento solicita, 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 algún día vendrán. Pero también es verdad que estuvieron ahí un día y se quitaron, y lo quitaron unos técnicos. Entonces, esto es un mundo. Pero vamos, que lo que tú has dicho, el agua se lleva por delante lo que tiene que llevarse. Y mejor que haya sido en abril, porque Claro. en función de la temporada, como ponemos entre comillas, que pueda venir de cara a los próximos meses, en función de cómo vaya, pues, Ya después de el esta fecha ya es transcurso. difícil que vengan los levantes, puede entrar uno más, ¿no? Pero ya a partir de mayo ya es difícil que te Eso por un entre. lado. Pero más que nada lo decía de cara a condicionar lo que se La hace playa, habitualmente todo el litoral. Haya habido esta incidencia como si no la hubiera, que todo hay que prepararlo y acondicionarlo. Y en este caso concreto, el ayuntamiento, me imagino, Juan Carlos, estará perfectamente en la previsión de que de cara a partir de mayo, si es preciso, o junio, las playas Eso se tengan. recupera todo, porque además, vuelvo a repetir, ha habido daños, y concretamente este chiringuito muy fuerte, ¿no? Pero tampoco ha sido una cosa asoladora, ni una gran pérdida de tierra, se ha perdido de arena, perdón, pero vamos, que no se ha destrozado nada a lo bestia, digamos, ¿no? O sea, un temporal más, bueno, pues pasa que ahora las noticias televisivas son como son, hay que impactar, hay que echar el chiringuito roto, roto, Es todo que hay pocas destrozado, noticias. ¿vale? Entonces, pues, pero bueno, Y lo tampoco. negativo vende a veces más que lo Se han positivo. llevado zonas de, como decía José Miguel esta mañana, de unas palmeras de Torremolinos, pero no, que eso es Fuengirola, habitual, Mijas también ¿eh? ha tenido algún que otro pequeño Claro, pero daño. bueno, ahora pues empezaremos ahí, si faltan en algún sitio se pedirán a costa, no creo que dé tiempo, y si no te van a mandar los camiones, ya me acuerdo yo unos años que las mandaron los camiones en julio y en agosto, que me acuerdo Bueno, perfectamente, ¿eh? nunca. Pero bueno, mejor que se los dejen, porque. A ver, este año jugamos con la ventaja de que las playas están impresionantes. Quiero decir, lamentablemente el hecho de que no haya habido turistas ha supuesto que se han podido limpiar mucho mejor. Se retiraron todo el tema de hamacas y chiringuitos y todo esto, lo que tienen los parasoles y todo esto. Se han podido limpiar muy bien y las playas estaban en un estado magnífico. Evidentemente han perdido arena,
en concreto esta zona que habla Juan Carlos, pues ha resultado más dañada de lo normal. Creo que algo por Torre Quebrada también ha habido, pero que esto lo van a subsanar y rápidamente. Hay un equipo de trabajadores en el tema de playas que, bueno, yo que suelo caminar por allí, los veo a diario con las retroexcavadoras, con las niveladoras. Es decir, esto lo van a tener perfectamente para cuando lleguen los turistas, mejor que nunca. Seguro, seguro que sí. Bueno, pues no sé si calificar el momento actual de si estamos en el punto de partida, estamos todavía en stand-by o estamos expectantes. La incertidumbre, la ubicación del momento sigue estando entre comillas. Todo está cogido por alfileres y ese alfiler se llama vacuna, y en función de la vacuna pues están, bueno, pues las gestiones entre las propias comunidades y el Estado español, porque seguramente el primer turista que tengamos sea el nacional, pero lógicamente de una manera más o menos cercana va a ir fluyendo el turismo internacional, y será cuando a lo mejor entre los países se habiliten las circunstancias para hacer los tránsitos. Ya de hecho Estados Unidos está trabajando con la Comunidad Europea para garantizar una serie de visados o de, no sé si pasaporte o certificaciones, que, dada que las vacunas que se están poniendo en Estados Unidos son las mismas que las que se están poniendo en Europa, bueno, pues más o menos Estados Unidos se adapte a las circunstancias europeas para ese flujo turístico que pueda querer salir del país y tener como destino la Comunidad Europea, y en este caso, pues España y Benalmádena. Juan Carlos y José Miguel, ¿cómo podríamos definir el momento actual de cara a esas expectativas o a esas posibilidades o a ese norte u horizonte que podamos tener en un horizonte más o menos cercano? No, yo creo que es un momento sumamente esperanzador, pero sin olvidar que también tiene su parte de incertidumbre. Es decir, el problema está en que la situación no la controlamos nosotros. La situación viene controlada por el efecto del virus, y no solo aquí, no solo en España o no solo en la Costa del Sol, sino en los países emisores de turismo que nos puede afectar. El hecho de que Inglaterra imponga este sistema de semáforos, que el más benévolo es el verde, que implica dos PCRs, que el ámbar ya implica PCRs, creo que son cuatro, y además una semana de cuarentena, y ya el rojo, pues bueno, no te quiero contar, pues esto nos puede perjudicarnos. De momento parece ser que Baleares y Canarias los van a incluir, digamos, dentro del semáforo verde, pero que, vuelvo a decir, supone dos PCRs, y en Inglaterra parece ser que una PCR el costo es aproximadamente de 120 libras. Dicen que intentan reducirlo a la mitad, pero de momento ese es el costo. Es decir, alguien que quiere venirse de vacaciones tiene que prever además ese gasto extra, gasto que evidentemente no, dinero que no gastará pues en la industria del ocio o de complementaria de los hoteles de la costa, porque tendrá que reservárselo para eso. Eso nos perjudica, pero al mismo tiempo es esperanzador cuando ves que hay países que, no sé, Israel, por ejemplo, Gibraltar, llamémosle país también, y estos sitios que ya la mascarilla prácticamente la están dejando, que ya se empiezan a celebrar todo tipo de actos sociales y acontecimientos deportivos, musicales, conciertos, etcétera, en los cuales asiste ya multitud de gente sin apenas tener en cuenta las medidas de precaución por el COVID, simplemente porque ya tienen la inmunidad C70, sí, sí, sí. Inmunidad de rebaño, como queramos llamarla. Y ese es el objetivo, es decir, tenemos que llegar a eso. En el momento en que se llegue a eso, pues evidentemente se puede producir un boom tan grande que ahora mismo somos incapaces de valorarlo. Exacto. Pero hay analistas económicos, analistas inversores, que por cierto, los grupos de inversión, los fondos y todo esto, siguen apostando por los hoteles y por el turismo. Por algo será. Esta gente, aparte de otras muchas cosas, pero suelen estar bien informados, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que puede producirse un rebote desde el punto de vista de afluencia turística,
No me atrevería a decir en julio o en agosto, pero probablemente sí en septiembre o en octubre. Y lo que vengo también yo deseando es que eso continúe a partir de noviembre, que es lo que haría que el 2022 fuera un año normal. Claro. Entonces, esperanza por un lado, incertidumbre por otro, y esa creo que es la situación. Yo creo que ahí está la dificultad de la gestión de los municipios turísticos. Caso de Benalmádena, ¿no? Está la macropolítica, la de los países que van a abrir fronteras o no, que van a poner condiciones, pero claro, luego todo repercute en los municipios, que es donde se va a asentar ese tránsito que nos venga nacional o que nos venga internacional. Entonces, el hecho de que ese tránsito pueda ocurrir en plena temporada alta, como siempre ha sido habitual, verano alto, que está por ver, va a implicar ante las variables de desconocimiento o de certeza al respecto que esos municipios tengan la flexibilidad y el músculo suficiente para operar acorde a esas circunstancias que van a abrir de una manera o de otra. Pero lo cierto es que los servicios tienen que estar al día, los viales perfectos, las ocupaciones perfectas, en decir, toda la infraestructura que un municipio turístico tiene que tener, debe de estar pues en perfectas condiciones en función de las, incluso hasta la seguridad, más policía, menos policía, más limpieza, menos limpieza, es decir, todo lo que ya sabemos. Juan Carlos, ¿cómo podemos maniobrar desde esa gestión municipal el hecho de que sigamos teniendo bueno, pues tantas incógnitas que puedan ir habilitando la recuperación del cómo y del cuándo turístico? A nivel de lo que es ayuntamiento y sus equipamientos y su mantenimiento de las instalaciones y todo, eso está totalmente preparado y bueno, y comodísimo ahora, porque claro, si tú tienes personal para limpiar para 100.000 y resulta que tienes 50.000, pues así está Benalmádena ahora mismo, que el que diga que está sucia, vamos, es poco menos que imposible. Por ejemplo, servicio de vigilancia de playas. Eso está totalmente contratado y ya ha empezado. Eso es. Sí, ¿se va a firmar? Es más, en la época de Semana Santa han estado, no quisiera acordarme, pero me parece que hay casi 400.000 euros más en lo que es en el tema de socorrismo desde toda la zona de playa, y está ya funcionando. Limpieza, como siempre. Como siempre. Como si fuera un verano, lógicamente, con la... Todo está exactamente igual. Lo único que queda, que el año pasado hubo el tema de acotamiento de plazas, de acceso, se puso a abrir una cinta, sigue puesto porque la Junta de Andalucía no ha querido quitarlo. Yo espero que no haga falta utilizarlo, porque tampoco vamos a tener lo que no vamos a tener, porque yo estoy totalmente de acuerdo con José Miguel, que vamos, no lo digo yo, lo dice la patronal hotelera, lo dicen los sindicatos, lo dice el patronato turismo. Aquí se espera pues que en agosto venga un poquito esto hacia arriba, y es totalmente esperanzadores en cuanto al invierno, la temporada de invierno, que sea pero además pues, tiene que ser fuerte por necesidad, porque los que no hayan podido vacacionar en julio y agosto, pues porque no se lo han querido gastar en PCR, porque no estaba abierto el país, porque no lo hemos aceptado nosotros, esa vacación no se pierde, esa vacación se estira hacia adelante. Entonces, lógicamente, el inglés, el británico, el alemán necesita vacación. Entonces va a tener que venir en septiembre, en octubre y en noviembre. En noviembre se puede venir aquí perfectamente. O sea, se va a perder un porcentaje, pero otra mucha va a venir. Lo que pasa es que hay circunstancias que no van a cambiar de fecha. Los calendarios académicos aquí, y escolares. Aquí, pero eso no pasa nada. Por ahí no, aquí el problema es que se controlen los precios, que no nos vayamos mal de precios, y que la temporada esa de invierno nadie se vuelva loco con los precios también. Fíjate lo que te estoy diciendo. Porque aquí lo que se trata es de que vuelvan al destino y que vuelva a recuperarse el destino y la marca, y eso es lo que se trata. Pero de luego, yo firmaría yo personalmente un verano como el del año pasado. Claro. Yo lo firmaría. Todo lo que venga más, estupendo. Ahora, estoy seguro que vamos a tener un septiembre, un octubre, un noviembre, un diciembre con más ocupación que la que tenemos. ¿Y el tubo de ensayo, José Miguel, sería el turismo nacional, porque posiblemente sea el primero que pueda tener puertas abiertas y capacidad de movimiento? Sí, desde luego, los primeros que van a llegar aquí, porque ya sabemos que los ingleses están hablando de ya mediados de junio, en el mejor de los casos, ¿no?
Quiero decir que a partir de mayo, que ya es la próxima semana, a partir de mayo los únicos que pueden empezar a viajar, si es que se abre el tema este de cierres perimetrales y de comunicación interprovincial o intercomunitaria, si eso ocurre, que esperemos que sí, pues se supone que a partir de mayo podrían empezar a venir el turismo nacional. Decía un periódico inglés, creo que era el Financial Times, que los ingleses, bueno, los ingleses y también los españoles, han pasado muchas necesidades. Hay mucha gente que han quebrado, han cerrado sus negocios, no tienen trabajo y están muy mal. Pero también hay mucha gente que no ha gastado un dinero que habitualmente venían gastando todos claro, los lo años. No recuerdo bien, pero creo que la cifra ¿Es cierto? que se comentó era que los ingleses tenían ahorrados 180 mil millones de libras, lo cual es una barbaridad. Y que este dinero lo tienen ahí esperando poderlo gastar. Claro, claro. Vale, supongamos que los españoles sean bastante menos, pero que tuvieran ahí un dinero, 30.000 millones de euros, digamos, para gastar, porque no lo han podido gastar ya que no hemos podido viajar, no hemos podido hacer vacaciones. Insisto, lamentablemente hay mucha gente que no pueden permitirse es el esto, lado contrario, por claro. desgracia, pero sí que habrá mucha gente que en el momento en que se pueda viajar, van Claro. o vamos a viajar, porque lo estamos deseando desde hace casi 2 años o año y medio que no viajamos. Y entonces esto va a ser el aliciente para salvar esos meses de verano, que visto así con el prisma actual, yo también firmaba lo que dice Juan Carlos, de que fuera igual que el año pasado, que fue muy malo. Que fue muy malo. Siempre y cuando, en comparación con el anterior. Siempre y cuando compensáramos, que espero que sí, a partir de septiembre. Pensamos exactamente. A partir de septiembre. Si eso lo conseguimos, pues al final las empresas se podrán dar, como se suele decir, con un canto en los dientes y estarán encantados de haber salvado una situación verdaderamente difícil. Porque la situación de las empresas está muy complicada. Y si quieres, luego lo comentamos. Seguro, seguro. Eso sobre la teoría está muy bien. Pero vayamos un poco al terreno. ¿Cuáles serían los indicadores necesarios, no teóricos, sino necesarios, para que fuéramos retroalimentándonos de cara a que esa temporada turística que todos aventuramos como de recuperación fuera una realidad? ¿Qué hace falta para que el empresario y las instituciones digan que esto va? Porque ahora hace falta fundamentalmente creérselo, creer que eso puede ocurrir y a partir de ahí tener todo preparado, como claro, decía Juan Carlos, que estar. Lo tiene el municipio y que cada empresa tenga lo mismo, tenga claro. preparado. Yo citaba a veces empresas aquí en programas de que han hecho reformas importantes y he citado en alguna ocasión al Pez de Espada, que parece ser que quieren abrirlo el próximo 15 de mayo con una reforma espectacular. Bueno, pues esto es lo que se espera, de que las empresas hayan hecho también sus deberes. El municipio los está haciendo, los tiene hechos. Se le ha estropeado un poco el tema con los temporales de Levante, pero lo van a subsanar rápidamente. Y a partir de ahí, si estamos preparados, el resto vendrá. Sí. Ya, pero yo me refería sobre todo, y entiendo por dónde has cogido el tema, José Miguel, es sobre cuáles serían esos indicadores que nos dieran certeza a lo que no estamos acostumbrados, por la incertidumbre, claro. de que esto está de vueltas. El indicador te lo va a dar cuando empieces tú a haber anunciado que World to Meet ha puesto aviones, que ya tú, ese es el indicador, no hay otro. Bien, correcto. Pero eso cuando podemos prever. Eso puede salir cuando menos te lo esperes. Ahí voy. Cuando menos te lo esperes. Lo que no nos puede olvidar con el paso cambiado. Claro. Lo, estamos se, con ese músculo. Será en junio. Tiene que ser en junio. Ahí va. A lo largo del mes de junio se va a empezar esto. Porque aquí, date cuenta que ya dentro de poco que íbamos a estar casi un 30 o un 40% vacunados. Que ya no es el hecho de que estemos vacunados, es que vienen vacunados. Sí, sí. Entonces, y todo este espectáculo que se está montando, estas son opiniones propias mías que yo no sé si acertaré, pero yo... Para eso estamos. Pero, de este tema, que es el pasaporte, que es el este... Yo tengo la sensación de que eso no va a hacer falta a la vuelta de 8 o 9 meses. Pero ¿por qué si estamos todos vacunados? Y si el que viene inglés está vacunado y yo estoy vacunado, pues como mucho un papelito o algo que te diga que estoy vacunado. Pero si ya estoy vacunado, yo no tengo que estar haciendo una PCR de ida y otra de vuelta. El tema está que no sabemos si el personal de servicios
especialmente el hotelero, va a estar vacunado. No, no va a estar, eso ya te lo digo yo. Entonces, se complica. Ya, yo por ejemplo, en Mallorca, no sé si quién lo ha pagado, tal, han vacunado, en algún sitio ahora mismo no estoy, no sé en qué destino, a todo el personal de los hoteles. Pero bueno, va en las circunstancias, también está la Guardia Civil, la Policía Armada de Cataluña sin vacunar. Pero esa, o sea, es otra historia. Bueno, pero digo, quiero decirte que... esa es otra historia. Bueno, sí, pero quiero decirte que quién está vacunado, quién no está vacunado, ahora están empezando... Ahora es cuando realmente la semana pasada o el día pasado se han puesto 500.000 de vacunas diarias. Es que necesitamos 36 por 2 y por 4, 70 y cuántos millones necesitamos de vacunas. Y están viniendo 1.000.000, 2.000.000 a la semana. A este ritmo, de luego agosto, pues estamos vacunados el 30, el 40, y eso es lo que va a haber. Pero bueno, que si allí están vacunados todos, yo supongo que si al estar vacunados ellos tendrán más seguridad porque están vacunados. Al revés, nos pueden transmitir, pero ellos no van a infectarse. Yo pienso que esto, como dice, que en junio puede estar un poquito en marcha, y vamos a ver que también hay que tener en cuenta qué sector de turismo va a arrancar, digamos, dentro de si el familiar, si el de las parejas, si el de familiar va a ser más receloso por tema de los niños. Todas esas cosas, bueno, hay que pensarlo, ¿y ver cómo qué reacciona? Cambios se pueden estar gestando en cuanto a conductas y a cuanto a normativa. Porque a lo mejor... No, iremos... pero Paco, eso nosotros, por ejemplo, aquí en Benalmádena, en cualquier municipio, supongo, están hechos los hoteleros, han trabajado los bufés, los sistemas de seguridad, los sistemas de limpieza, lo han organizado, está todo absolutamente... ¿Pero creéis que eso se va a quedar? Eso está ahí. ¿Y no va a modificarse? No, tiene que quedarse, eso se ojalá ha quedado ya para siempre. Ojalá. Se ha quedado para siempre. Ojalá. Peñarroya ha hecho un esfuerzo enorme, la misma cadena que trabajaba... No, lo decía no porque se vuelva como es antes. Es que no le queda otra. Sino porque haya que acentuar. Yo pienso que no, yo pienso que con las medidas que hay y las que se toman están, ¿no? Tú sabes eso. No, Marco, los controles esos se van a mantener por mucho tiempo. Lógico. Porque claro, es lo que genera un poco de seguridad y tranquilidad al visitante. Si tú llegas a un hotel y ves que aquello... ¿Es no, viva la vida? Pues evidentemente estarás incómodo, no volverás, protestarás o incluso te marcharás del hotel. Claro, claro. Entonces, claro. Esto está clarísimo. Bueno, el tema, como se dan cuenta ustedes, es... de una complejidad tremenda. Lo único que hacemos es, bueno, pues, intuir, en base a la experiencia, por dónde pueden ir las circunstancias, pero sobre todo porque es un ejercicio en el que nos va la vida. Es decir, sí, si no intuimos, si no ensayamos, si no le damos un poco a ese observatorio de posibles circunstancias que puedan venir a afectar la recuperación turística, apague y vámonos, que para eso somos un país puntero y deberíamos de seguir siéndolo ahora más que nunca, Paco, en base a la, Paco, eso está a hecho, la experiencia. Está hecho. Tanto las administraciones como la clase empresarial, el empresariado, está perfectamente concienciado y están, cada uno ha hecho su deber. Aquí no hace falta que ocurra lo que tiene que ocurrir. Pero ¿quién no va a querer tener seguridad? ¿Tú te imaginas que en el hotel Balmoral, por ejemplo, mañana saliera una noticia en Inglaterra que 15 señores se han infectado? Apague, vámonos. Bueno, por lo tanto, es el propio hotelero, y no digo solo hotelero, si te vas a cualquier restaurante medio serio, todos, y ya tú, ahora si vas a uno de todos apretados, yo es que ni voy, yo es que ni entro, pero yo noto que voy al restaurante y digo, oye, usted, un poco, no te voy a hacer comer, quédese aquí, espérese aquí, póngase aquí. Hombre, estamos todos concienciados en ese tema. Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino, porque esto no ha hecho más que un poco despegar dentro de el coloquio que aquí mantenemos con dos expertos a nivel turístico, especialmente concentrados en sus intenciones de cara al municipio de Benalmádena. Si les parece, después de la publicidad continuamos, porque hay mucho que seguir hablando de cara a esta recuperación turística tan deseada por parte de todos. A lo mejor, y lo dejo ahí ya de caer, ¿convendría una política de Estado en esa recuperación turística que mantuviera pues unos mínimos de cara a la marca España? O como decía el otro día José Luis Centella, la marca España ya no existe. Lo dejamos para después.